Mi nombre es Eric Figueroa Ortiz, soy historiador y soy responsable de este proyecto de patrimonio. Este proyecto parte, bueno, su génesis, yo estando aquí haciendo otro proyecto para el museo, y en ese periodo aparecieron estos documentos. Es súper variado la documentación que está en este archivo. Dibujos que también hacía ella, entonces hay esto que ver, es súper variado. O sea, mi más gran sueño, por así decirlo, de este proyecto es que la gente haga fila un poco para entrar y ver lo que hay en estos documentos. O sea, creo que hay un patrimonio bastante interesante para cualquier tipo de investigación. Desde el mundo de la academia y de las personas entendidas en museología, museografía, arqueología y otras diversas áreas de las ciencias sociales y naturales, el nombre de la doctora Grete Mosny nunca ha pasado desapercibido. Pero si pensamos en el común de la gente, la verdad es que la mayoría hemos transitado por diversos museos de Chile sin siquiera haber escuchado su nombre una sola vez. Tal vez por motivos políticos, por motivos laborales, o quizás a algunas personas les haya molestado que una mujer haya tenido un cargo tan importante como ser directora del Museo Nacional de Historia Natural durante tantos años. Como bien escribió un periodista de la revista Paula, luego de la ceremonia de despedida de la doctora Mosny como directora del museo en 1982, este dijo: "Su despedida fue sencilla, ningún aplauso, ninguna medalla. Fue ella quien dijo muchas gracias, y la verdad es que debería haber sido al revés. Chile tiene que darle las gracias a Grete Mosny". Hoy en día, parte del legado que la doctora Grete Mosny dejó en nuestro país fue un grupo de extraordinarias científicas y profesionales. Yo venía al museo habitualmente mientras fui estudiante, 63, 64, 65, por ahí. Y se dio con la coincidencia que Grete estaba en búsqueda de jóvenes talentos que pudieran entrar y formar un grupo de excelencia. Y en ese grupito se dio la oportunidad de que pudiera postular y bueno, tenía ese título de técnico que me sirvió como trampolín para ingresar ya. Y ingresé el año 66, el marzo del 66. A la sección de arqueología como ayudante de Julio Montaner, siendo la Grete directora. Yo tenía una trayectoria en la Universidad Católica de Valparaíso, donde estudié como ayudante de laboratorio durante años, y una larga, muy larga, de 2 años, una larga tesis en abejas nativas. Esas eran mis acreditaciones para presentarme en el museo. La doctora Mosny en ese momento me pareció una persona madura, muy agradable, bastante cálida,
su recepción fue para mí que venía muy inquieta, porque como cualquier principiante, fue bastante acogedora. Bueno, mi llegada al museo en realidad fue bastante particular. A mediados del año 1962, estando en la universidad, se me acercó una compañera de carrera, la carrera de historia, y me pregunta, Eliana, me dice, ¿quieres ir a trabajar al museo? Entonces me extrañó, para que seas ayudante de investigación. Ya, así que organizaron una entrevista con la doctora Grete Mosne, que era la jefa de la sección de antropología, y con el director del museo, don Humberto Fuensalida, que era mi profesor en la Universidad en Geografía y Matemática. Me entrevistaron, me hicieron varias preguntas, quedaron muy conformes, hubo cierto acercamiento, la doctora al principio muy rígida, pero poco a poco fuimos empatizando. Así que quedaron conformes con mi respuesta, y la doctora aprovechó entonces decirme cuáles iban a ser mis actividades fundamentales. Grete nació en Austria el año 1914 y huyó de Europa en 1939, escapando de la amenaza nazi con 25 años de edad y justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Con un rumbo incierto hacia Latinoamérica, llegó a este pequeño país. Ella había huido de Austria justamente en el momento en que tenía que dar su prueba final, su examen final en la Universidad de Viena. Y entonces huyó, pero huyó directamente a Bélgica. Allí trató de terminar sus estudios y de obtener un diplomado, y obtuvo otro diplomado. Pero ella, a propósito, ¿por qué me llamó la atención? Porque ella sabía varios idiomas, pero antes de llegar a Chile, ella no sabía castellano. Y no tenía ningún dato acerca de Chile tampoco. Dice que después que obtuvo su título, volvió a seguir de tránsfuga de Europa hacia Latinoamérica. Y en el barco en que se vino desde después de estar en Bélgica, una persona que ella conoció, una pareja que ella conoció, le habló de Chile. Porque esa pareja era formada por una mujer chilena y un señor austriaco. Entonces ella se informó acerca de la existencia de Chile y de sus características por estas conversaciones que tuvo con esta gente. Antropóloga, arqueóloga, egiptóloga, museóloga, profesora y bueno, la lista podría continuar mucho más. Grete Mosne desarrolló en nuestro país una larga trayectoria profesional en distintas áreas del conocimiento científico. Trabajó más de 40 años en el Museo de Historia Natural de Chile, donde ejerció como ayudante, conservadora y jefa de sección de antropología, para luego convertirse en la primera mujer directora del museo, cargo que ocupó por 18 años. Obtuvo dos doctorados, uno en Viena y otro en Bruselas, especializándose en egiptología y africanística. Tras salir de Austria, fue contratada por el Museo Arqueológico de Milán y por la Universidad de aquella ciudad para colaborar con las misiones científicas en Egipto. Con toda esta experiencia llegó a Chile, siendo la primera persona con formación profesional en arqueología. Publicó más de 180 títulos bibliográficos, destacando el libro Peine, un pueblo atacameño, y la obra Prehistoria de Chile, síntesis que hasta el día de hoy es consultada. Además de su extenso currículum académico, Grete era políglota, manejaba perfectamente el inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, copto egipcio y varios más. La Grete era una mujer de acción, y para mí eso es una característica muy sobresaliente, porque la gente inteligente a veces se queda solamente en las ideas. Hay mucha tentación a quedarse en las puras ideas.
pero ella aunaba bastante los dos aspectos, las ideas y las acciones. Un rasgo precioso que tenía ella que me quedó para siempre en mi vida también como un buen modelo. Fuimos a terreno y ella llegó muy primorosa, muy bonita vestida. Y yo cuando veo que tenemos que excavar momias y están todas esparramadas, saqueadas, yo, ¿cómo lo va a hacer aquí? Y le digo, ¿de dónde se va a cambiar? Pues esto se hace así. Y miró para todos los lados, encontró un espacio, un hueco, se metió, se sacó la ropa, pero en cosas de segundos se puso su chor y ya estamos listos. Y eso a mí me quedó para siempre. Este es como uno de los rasgos bonitos de ella, de ser simple, era como eficiente, no se quedaba, o sea, estaba lo mismo, estaba el obrero, pero con la rapidez que lo hizo nadie se alcanzó a percatar que andarse hoy, ¿dónde me voy a ver? No, lo hizo y de una manera impecable. Yo la conocí en un tiempo en que ella estaba en su madurez y que iba a empezar a producir los frutos de toda su formación. Y ella tenía una formación excelente, porque ya llegó a Chile con una formación que había adquirido en Europa. Ella había estado ya en el Valle del Nilo, en el Valle de los Reyes, en Egipto, trabajando en excavaciones. Había estado en Milán, había estado en Bélgica. Entonces ella tenía toda una trayectoria. Y por eso tampoco aquí nadie le hacía sombra, porque ella llegó como extranjera y no como extranjera latinoamericana, no como emigrante latinoamericana, como una inmigrante europea de una cultura mucho más desarrollada en los aspectos de ciencias naturales. El año 1964, Grete Mosny fue nombrada directora del Museo Nacional de Historia Natural, cargo que hasta ese día nunca había sido ocupado por una mujer. Y el año 64, es decir, prácticamente menos de 2 años después que llegué, pasó a ser directora del museo. Al cambiar a este cargo, ella se empoderó totalmente de su cargo. Era la dueña del museo, pero una dueña buena. La Greta todo decía, ok, o sea, aceptaba. Porque ella también tenía ese mismo comportamiento. Todo lo hizo en este museo casi sin fondo. O sea, logró levantarlo con una visión, con un objetivo muy claro. Quiero hacer esto y tengo que buscar los fondos. Y se conseguía, no sé. Pero a la doctora Grete no le bastó con pensar y gestionar el museo desde dentro. Su motivación era lograr expandir sus redes y conocimientos para que el museo y sus trabajadores estuvieran a la par con los museos con los más altos estándares a nivel mundial. A través de perfeccionamientos que ella hizo en el extranjero, fue una directora muy inquieta en ese sentido, que viajaba constantemente y que hacía muchos cursos de perfeccionamiento con becas de distintos gobiernos de europeos y también chilenos, latinoamericanos, por ejemplo, hasta Brasil, a Colombia. Trabajó muy, 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 de forma muy potente, no solamente con el personal de este museo, sino que también extendió a los museos del ICOM, que es el Consejo Mundial, diríamos, de los museólogos, y logró conseguir que varios expertos internacionales vinieran a Chile a perfeccionarnos, a capacitarnos a nosotros en nuestro trabajo museal. Grete fue una extraordinaria profesional, la cual destacó en diversos rubros durante su carrera. Pero una de las áreas que más le apasionó y donde logró grandes descubrimientos fue la arqueología. En el próximo episodio conoceremos algunos de los hitos más importantes de la carrera profesional de la doctora Mosny en esta interesante materia.